Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Lucero revela cómo son sus hijos Lucerito y José Manuel. En un en vivo que hizo la cantante y actriz Lucero para TV Notas, le preguntaron que ella ya de por sí es noticia, no solo por ella, sino por sus hijos, ya que sus hijos se roban todos los comentarios en las redes. Y le comentaron de su hijo José Manuel, que todos la llaman suegra, es el galán actualmente para todas las chavitas y Lucero es la Lucerito querida, y el conductor le pidió que le platicara cómo ve a sus hijos. Por ello, la cantante y actriz Lucero comentó lo siguiente: ellos son mi indicador de que el tiempo vuela, ellos son mi mejor compañía, mi mejor plan. La verdad es que disfruto ya mucho de estas edades, 17 y 20, pues ya, porque compartimos muchas cosas, los veo también realizarse, crecer, hacer lo que a ellos les gusta, y agregó, son unos chavazos. Lucero Mijares de verdad es muy graciosa. Estuvimos en la alfombra roja de Te amo, eres perfecto, ahora cambia. El estreno de esa obra musical en donde está Chantal Andere, a la que tanto quiero. Además de recomendarle a sus fans a que asistan a dicha obra. Y continuó comentando la ex de Mijares. Entonces fuimos a la alfombra azul. Antes de ver la obra había muchos compañeros amigos de los medios entrevistándome y tal, y a ella también. Y nos hace reír mucho porque tiene muy buenas puntadas. Responde a cosas que os sea, la verdad. Como no, a veces yo no me imagino qué va a contestar, así ella es muy natural, muy genuina, y yo creo que eso también cae muy bien, comentó de su hija. Y dijo cómo ve a futuro a Lucerito. La veo creciendo en la música, lo que le gusta hacer, está en sus clases de canto, está estudiando prepa, lo cual también me encanta, como ella dice. A ver qué me depara el destino, a ver qué sale. Yo ahorita mientras prepa y no sé qué, pues sí, comentó Lucero. Posteriormente habló de su hijo José Manuel. Está mucho en la onda en su vida más íntima, más privada, y yo lo respeto mucho. A él no le gusta aparecer mucho. Cuando aparece un poco siempre me dice como gracias, pero no gracias. Entonces, porque sí, él es más como detrás de cámaras. Le encanta la música igualmente, pero él no lo veo tal vez en la onda de ser un performer, ser un cantante, ser un músico o que se exprese en público, como que él lo lleva más como un hobby. Repito, es muy talentosillo, pero le gusta hacer las cosas que nadie lo vea mucho, como que está en su rollo, comentó orgullosamente Lucero de sus dos hijos. ¿Y a ti te gustaría que José Manuel estuviera también en el escenario? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.